Bueno, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Se acaba este día 1B del EPT de Praga y eres uno de los españoles que ha pasado el día. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Bueno, ha sido un día muy largo, sobre todo muy largo, y en cuanto a póker se refiere, para mí ha sido desastroso. Y eso que he conseguido pasar, pero desastroso. Un día muy malo de cartas, muy malo de conectar nada, no he conectado nada. Cuando he conectado algo ha sido para perderlo, además. Y bueno, pues he sobrevivido pues robando unos cuantos botes y cosas así, pues. Un flick que le ganaba a un sol y algo así, pero lo demás lo he pasado muy mal, la verdad es que lo he pasado muy mal, porque no podía jugar una mesa muy agresiva. La primera, al empezar la mesa, estaba muy bien. Había tres tíos que eran regaladores de fichas. Pero según hemos eliminado esos tres, los que han venido eran un pro alemán y no sé qué, y era otra cosa. Luego me cambiaron de mesa y la mesa era horrorosa. La mesa donde he acabado hoy el día ha sido horroroso, horroroso. Pero has empezado muy bien, ¿no? Porque te he leído por Twitter que te has puesto con 40.000 puntos muy rápido. Sí, en el nivel 3 tenía 55.000, me parece, algo Eso. así. Pero me han hecho un call que lo he contado por ahí Sí, y que ha cuéntanos sido ese el. call que te quería preguntar por él, que si lo he leído bien, te han hecho un call con 10 alto, ¿no? Correcto. Es que ha sido esas jugadas que no lo entiendo. Yo lo único que se me ocurre pensar es que el tío tenía a alguien detrás que no he visto las cartas. El hombre estaba. Era un chaval. Estaba con el teléfono todo el rato delante y no paraban de entrarle WhatsApp, ¿sabes? Y yo lo que quiero pensar es que alguien le ha dicho mis cartas, porque es que no me cabe otra. Pues es una mano que abre el tío en UTG, un tío que, bueno, se le veía que jugaba y que no sé qué. Y yo defiendo en ciega grande con 7-8 de picas. Y sale As 9-6 con dos diamantes. Bueno, pues bueno, había abierto a 550 el bote, la ciega estaba en 100, 200. Y paso, me apuesta 700, le pago, sale un 3. Paso, me mete 1.400. Mi primera intención es raisearle, pero digo, bueno, el hombre ya le había visto un par de veces que había jugado muy agresivo, ¿sabes? Y tampoco llevaba nada. Si yo le raiseo y él me resuelve, me tengo que tirar, no me salen los números. Entonces, juego alcohol. Total, están las ciegas muy bajitas, tenemos muchos puntos. Y ahí yo tenía 55.000 puntos. Y le pago los 1.400. Y en el river sale un 2 de diamantes que completa los diamantes. Y le meto de cara 2.900 puntos. Y el tío se lo piensa y me paga. Entonces yo, para ver con qué me ha pagado, pues le enseño las cartas 7-8 y el tío me enseña 10-8 de corazones. O sea, no lleva nada, 10 alto. Con cuatro cartas por debajo, sin carta doblada ni nada de nada, me paga el tío con 10 alto y me gana. Y te ha dejado hablando solo. Pues me ha dejado mosqueado, mirando para atrás. Me ha dejado, ¿qué quieres que te diga? A ver si alguien le estaba diciendo mis cartas, porque es que no le veo otra explicación. Bueno, pero después de ese palo, Ah, sufriendo hasta bueno, el ese final, palo ¿no? me he quedado en 45.000 puntos, Sí, bueno, no ha sido. que no te ha dejado en mala situación, pero que vamos, que luego los últimos niveles sufriendo, sufriendo. No, los dos últimos niveles han sido, los dos o tres últimos niveles han sido horrorosos. Me ha pasado de todo, me ha pasado. Mira, he acabado el día sin lo más que he flopeado han sido unas dobles. Una mano que abro con J Dama, me paga ciega grande, y en J Dama 4 Rainbow, yo iba J Dama y el tío iba 4. Me ha costado 20.000 puntos y gracias. Gracias porque lo ha jugado de una manera. Porque no sabía algo que no me gustaba, ¿sabes? Había apretado demasiado el tío. Encima me ha hecho póker y todo el tío de cuatro, ¿sabes? Oye, Manolo, este viaje a Praga no estaba previsto en tus planes. Lo que pasa es que, claro, te fuiste a Marruecos y cambiaste la agenda, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La he cambiado a raíz del viaje en Marruecos. Sí, la ha cambiado por varias cosas, ¿sabes? Porque hay gente que se empeña que yo juego al póker. Bueno, pues estoy jugando. Bueno, no me has dicho, al final, ¿con cuántos pasó exactamente? Con 22.000. Ya no me acuerdo si eran 21.000 o 22.000. Y mañana empieza, si no me equivoco, en 400, 800, ¿puede ser? 800, 800, sí. Bueno, pues son Veintitantas. 30 ciegas, más o menos. Sí. No, se puede jugar. Me dobla la última mano, ¿eh? No te creas, me Sí, quedan lo he 10.000. leído. Me quedan 10.000 por otra jugada con otro tío. El agro de la mesa, en ciega pequeña. Me abre la mano, yo le tribeteo con As 10 y sale 10, 9 y una muy baja. Pasa, le meto, me paga. Sale un 6, pasa, le meto, me paga. El river sale un 7, pasa, paso y lleva 10, 8 el primer escalera. Ha sido un día desgraciado, pero desgraciado en todo.
Me pongo a analizar todo lo que me ha pasado y no sé cómo he conseguido pasar el día, de verdad. Bueno, pues Manolo, nosotros te damos la enhorabuena por eso, por pasar de día, por ser uno de los X, porque todavía no tenemos datos oficiales de cuántos habéis pasado. Españoles que seguís en la pelea. Ha sido un día durillo porque hasta donde sé han caído algunas de las balas importantes que teníamos allí. Yo he estado Y con casi todos ahora, sé más o menos quién ha pasado y quién no, bueno, si nos simplemente. quieres avanzar, de todas maneras, pues eso. Me sé. Y yo está con José le ha pasado. Sí, José la ha pasado, Con Íñigo ha pasado. Pepe, Íñigo. Con Codelcha Estos han también. pasado. Han caído muy prontito, han caído. Jorge ha caído muy pronto, le tenía al lado. Sí. Jorge ha caído muy pronto, César ha caído muy pronto. Pablo también. Bueno, Pablo también muy pronto. Pablo ha caído antes que ninguno, me parece. Diego ha caído muy pronto también. Diego se había puesto muy bien, además, y luego ha caído. Caju, me falta por ahí. Caju, no sé, no. Caju, le he visto en todos los descansos y estaba vivo, pero al final cuando salió no lo he visto. Bueno, en cualquier caso, como esto quedará publicado por la mañana, pues nada, ya actualizaremos la información. Estate atento cuando te levantes a Twitter, porque supongo que cuando tenga los datos te pasaré el SIDRO. Y nada, pues eso, lo dicho, gracias por atendernos y mucha suerte tanto a ti como a los que seguís allí, que desde España os seguimos. Venga, gracias. Un abrazo, tío. Bueno, Manolo, un abrazo, tío. Hasta luego. Hasta luego.